este brisket, mira, con su limón. ¿A poco no les hizo la boca agua? Mira, no. Hola, gracias por estar en Cocinando con Mamá Vika y hoy traigo unas comidas especiales que son totalmente diferentes. Vamos. Para sazonar estos riquísimos briskets voy a necesitar cebolla, ajo, laurel, sal, pimienta y paprika. Vamos. Cuatro riquísimos briskets que vamos a hacer y van a quedar riquísimos. Aquí comienzo a sazonar estos riquísimos briskets. Se le echa sal. Bien sabrosos y bien ricos y deliciosos que quedan. Pimienta. Poquita pimienta, es como media cucharita de pimienta. Voy a hacer dos diferentes briskets. Dos en crock pots y dos al horno. Sal y pimienta, ajo, en polvo, lógico. Estos dos los voy a hacer en crock pot, que es en una olla que se cocina despacio. Y estos al horno, fuego lento, todo fuego lento. Después del ajo, le echamos su cebollita. En polvo también. Aproximadamente dos cucharitas de cada cosa. Como yo ya estoy impuesta, yo le hago el tanteo y queda, olvídate, riquísima. Estas dos las voy a hacer diferentes. Estas las voy a hacer y le voy a echar paprika. Mira, paprika. Esto se le echa paprika. Para que agarre un colorcito bonito. A los otros no les echo paprika. ¿Por qué? Porque estos los voy a querer hacer más como cortaditos, así en rebanaditas. Bien ricos y bien sabrosos. Miren. Bien sabrosos que están. Y estos otros van así súper desmenuzados que quedan riquisísimos. Aquí comienzo a embarrarle todo el sazón que le eché. Todo se lo embarro. Y también le voy a echar poquitita más sal, como una cucharita. Mira, ¿ves cómo le calculo? Una cucharita más, así. No, sí necesitaba como una y media. Vamos, y este otro poquito. Y además se le embarra, se le echa. Y todo esto va a estar bien penetrado porque lo voy a dejar sazonando unas 5 horas. Así, reposando. 5 horas, 5 horas. Pero lo que voy a hacer es esto. Los dejo sazonando, listos para meter al horno, pero se les va a echar poquita agua para que se hagan al vapor. Mira, como un vasito más o menos de agua. Se hacen al vapor en el horno. En total son como 2 tacitas de agua. A vapor y quedan riquísimos. Y estos briskets ya quedaron. Ahora ya nomás los tapo con papel de aluminio. Los guardo en el refri por 4 a 5 horas. Y estos ya van al refri. Y aquí comenzamos a preparar los que hago en la olla a lento fuego. Fuego lento. Vamos. Ya les eché sal y pimienta, ajo y cebolla en polvo. Y ahorita le vamos a echar esto. Aquí a estos me gusta echarle como unas hojitas de laurel. Y estas hojitas de laurel van al piso donde va el líquido. No al piso, piso de tu casa. Al piso de la charola. A lo bajo de la charola. Ahí va. Como 5 hojitas de laurel. Y una cebollita. Esto ya lo vas a... Le vas a echar bien, 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 que quede bien embarradito esto, mira, así.
Mira, este ya tiene un adobo. Y así es como se hace el adobo. Le echas todas sus especies. Cuando le echas las especies, mira, nomás le echas poquita agüita. Aquí donde le echaste las especies, lo comienzas a embarrar. Y queda pero riquísimo este adobo. Es mejor que lo hagas en adobo a que nomás los polvos estén sueltos ahí, secos. Mira, ¿ves qué rico? Qué sabrosos van a quedar estos riquísimos brisket. Brisket es una carne de res que queda riquísimo a fuego lento. Le echamos aproximadamente 2 vasitos de agua para que se cosa a fuego lento. Este sí se hace como en unas 8 horas en el crock pot. Es una vaporera, le dice la gente, pero eléctrica. Una cebolla ya cortadita. Y van a quedar, que no te los voy a platicar, te los voy a enseñar. Riquísimos tacos de brisket, unos frijoles a la charra y una riquísima salsa. Rico, sabroso y delicioso. Y mira nomás, quedó rico, sabroso y delicioso. Este brisket, bien sabroso que quedó. Mira nomás. Mira nomás. Y ahorita me voy a hacer unos tacos. Y olvídate. Este es el brisket. Este es el brisket que acabo de hacer. Y ya está cocido en la vaporera. El otro del horno también quedó bien rico y bien súper sabroso. Mira nomás. Y ahorita me voy a hacer unos tacos. Que olvídate, rico, sabroso y delicioso. Y esos tacos los voy a acompañar con unos riquísimos limones, una cebollita y un cilantro. Y van a quedar deliciosos. Tacos deliciosísimos que quedaron. Ahorita a probar se ha dicho. Mira nomás, me quedó bien rico y bien sabroso estos deliciosos frijolitos a la charra y brisket, tacos de brisket. Mira nomás, ¿a poco no se te antojan? Pues a mí sí. Qué ricos y qué sabrosos. Y estos riquísimos frijoles a la charra los vamos a probar. Mira nomás, me quedaron deliciosos. Ve, mira las recetas en Cocinando con Mamá Vika, que estos frijoles no hay donde sea. Mira nomás, vamos a probarlos. Ricos, sabrosos y deliciosos. Y mira los tacos. Espérame. Miren nomás. Este brisket me quedó súper delicioso. ¿Cómo les encanta a la gente? Este brisket quedó riquísimo. Estos ricos, sabrosos y deliciosos tacos de brisket, bien sabrosos que quedaron. Te animo, hazlo, te van a encantar. Ay, que no le falte limoncito. Este brisket, mira, con su limón. ¿A poco no se pisa la boca agua? Mira nomás, a mí sí. Vamos a probarla. Ricos, sabrosos y deliciosos. Hazlos en tu casa. Y mira nomás, qué rico y qué delicioso me quedó este brisket. ¿A poco no se te antoja? Mira nomás, recuerda, suscríbete, dale un like y compártelo con quien tú gustes. Gracias y Dios te bendiga.